Tras 74 días de reclusión en el penal Río Seco de Piura, Paul Olórtiga recuperó su libertad y abandonó el penal de Río Seco, luego de que la primera sala penal declarara fundado el pedido de cese de prisión preventiva. Consideramos de que los nuevos elementos de comisión previstos en el artículo 283 del Código Procesal Penal estarían decayendo, debilitando la gravedad que exige el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por tales consideraciones, consideramos pertinente que el procesado debe ser, el imputado debe ser procesado en libertad. La familia del odontólogo pagó una caución de 25 mil soles al Poder Judicial para que el viudo de Edita Guerrero abandone la cárcel y afronte el proceso de investigación en su contra con una medida de comparecencia con restricciones, pese a que la sala otorgó un plazo máximo de 5 días para el pago de esta caución. Esto se hizo en cuestión de horas. Feliz porque realmente esperábamos un fallo justo, esperábamos un fallo adecuado de derecho. La sala ha dado cátedra el día de hoy interpretando el artículo 283 y que va a servir como precedente para el resto de los magistrados que interpreten este artículo. Tomó en cuenta las consideraciones de la defensa en el sentido de cómo se debe interpretar el artículo 283, sobre todo cuando tienen los nuevos actos de investigación. Eso no había ocurrido hasta el momento, entonces creo que estamos conformes con un fallo que da cátedra de lo que es la justicia penal. Pero ¿Cuál será el siguiente paso? Y nos hace tener más confianza y fe en el derecho, señor. ¿El siguiente paso? ¿Cuál será el siguiente paso? Abonar la caución para obtener la salida inmediata de Paul. Vamos a conversar con la familia, déjalos que están emocionados, igual que yo también. Familiares, abogados y amigos de Olórtiga celebraron este fallo con un grupo de personas apostados en los exteriores de la corte. Hubo abrazos, llanto y gritos de justicia. Yo le pedí a Dios que le dé libertad a mi hijo por sus hijos. Ayer le pedí a mi nera, a mi Edita, que me regrese a su a mi hijo, porque fue el regalo más grande que me ha dado ahorita. Y aparte de Dios, mi nera me la ha traído. Hoy es su cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, ha sido mi mejor regalo. ¿El mejor regalo que recibo hoy día? Sí. Me siento feliz. Ahora espera que salga para poderlo abrazar. Sí, para abrazarle. Voy a esperar con su hijo. Se hizo justicia. Se hizo justicia con mi hermano. Yo desde que inició este proceso, yo les dije a ustedes, están culpando a un inocente. Y ahora los magistrados hicieron justicia. Va a seguir este juicio, pero ya se está demostrando la inocencia de mi hermano. Mi hermano jamás le hubiera hecho daño a mi cuñada. Hoy día es el cumpleaños de mi mamá. Es el mejor regalo que puede recibir, tener a mi hermano en casa. Se hizo justicia. ¿Pero cuáles son los pasos a seguir? ¿Van a pensar en alguna denuncia? No pensamos ahorita en nada de eso, ahorita pensamos solo tenerlo a mi hermano en casa, poder abrazarlo y decirle que siempre confiamos en él, como le digo cada día, que iba a verlo al penal. Olórtiga no deberá variar su domicilio sin previa autorización del juzgado. Evitará dialogar con los testigos del caso y firmar cada 30 días. Asimismo, deberá acudir a todas las citaciones que dispongan la fiscalía y el juzgado. Los testimonios vieron lesiones que no aparecían en la pericia oficial, y la pericia de parte realmente demostró una cosa importantísima, que la pericia oficial no tuvo a la mano las tomografías, y las tomografías hasta el día de hoy no han sido cuestionadas, como claramente lo dijo el doctor Ramiro Calle.
falta todavía analizarlas, ¿no? Por otro, por personal de médico legal, pero hasta el día de hoy, no ha sido cuestionada si eso amerita la libertad. La sala presidida por el juez superior Daniel Mesa Hurtado acogió el pedido de la defensa de considerar que se habían deshabilitado los elementos de convicción que dieron origen a la prisión preventiva, como la pericia de parte que reafirmó que la ex vocalista de Corazón Serrano murió por un aneurisma y los nuevos testimonios de personas que solo vieron 3 golpes en vez de los 37 que señaló la necropsia.